Pues como siempre, un placer estar con todos vosotros una vez más en una nueva edición de vuestro espacio, de vuestro programa, Se Buscan Locos por la Cordura. Hoy vamos a tener, como siempre, un gran programa, un programa en el que vamos a entrevistar en primer lugar a Ángel Custodio, con él vamos a hablar de su libro, entre otras cosas, el libro Salir de la Calle, y posteriormente, pues en la sección España Calidad, vamos a desplazarnos, o mejor dicho, vamos a hablar con la directora técnica del Centro de Neurorehabilitación Más Vita. ¿Y de qué vamos a hablar? De un tema tan importante como es el Alzheimer. Todo ello aquí en un momento, ya sabéis, en vuestro programa Se Buscan Locos, eso sí, por la cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.service.es. Locos, 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 o cuerdos, cuerdos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Bueno, pues como decíamos, tenemos ya con nosotros aquí en el plató a nuestro amigo y esperamos que, bueno, también amigo de todos vosotros, Ángel Custodio. Ángel, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu empatía, porque has sido rápido y veloz cuando te hemos dicho de que si nos querías acompañar para hablar un poco de, pues eso, de tus peripecias, de las peripecias en tu vida y de las peripecias de ese libro que vamos a hablar ahora de él. Bienvenido, Ángel. Bien hallado y muchas gracias por la generosidad de haberme invitado a dar visibilidad a mi libro, claro. A tu libro y a ti. Bueno. Porque el libro está muy, muy bien, efectivamente, pero lo tuyo tiene lo suyo también, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos a comenzar directamente, si te parece, ¿vale? Directamente, bueno. Este programa, como ves, tiene un título peculiar, Se Buscan Locos. Eso sí, no por la locura, eso no los queremos buscar, la verdad, porque no hace falta buscarlos, realmente hay tantos que no hace falta buscarlos, se encuentran rápido, pero sí por la cordura. Y claro, cuando uno te conoce a ti, te va conociendo un poquito, se va informando un poquito de lo tuyo ¿qué es? ¿Locura, cordura? ¿Cómo lo interpretas tú? Yo creo que es sentido común. Uh-huh. O sea, si uno se va en el sentido común,
pues al final es la cordura, que es pues sentido común, ¿verdad? Porque tú, bueno, tenemos que comentar, hay mucha gente ya que lo sabe, ¿no? Ángel pasó, si no me equivoco, 8 meses viviendo en la calle, ¿no? Uh-huh. Ahí en la plaza de Manuel Becerra. Ahí. Bien. Y esto viene, todo esto viene a raíz de una debacle, por llamarlo de alguna forma, en ciertas partes de tu vida, el tema del negocio, ¿cómo es esto? Cuéntanos. Bueno, a ver, yo era un empresario, pues tenía una constructora, me iba bastante bien, tuve una oportunidad de hacer una promoción más grande de chalés. Uh-huh. Y se empezó a complicar porque yo ya no dominaba del todo la situación, ¿no? Porque tuve que subcontratar bastantes servicios porque no tenía tanta maquinaria y tanto personal, y entonces tuve que ir subcontratando y ahí pues me estampé. Pedí pues dinero a los bancos y me fui endeudando porque tenía un compromiso moral con mis clientes. Y luego pues ya me cerró el grifo el banco, empecé con amigos y familiares, que ese es el comodín que tenía ahí, y como soy un tipo de fiar, pues no dudaron en ayudarme. Pero llegó un momento que aún así no consigo terminar esa promoción, ¿no? Entonces, bueno, mi mujer se va de casa, pierdo la casa, pierdo el coche, pierdo la empresa y me quedo con una deuda millonaria brutal. Y de la noche a la mañana pues me encuentro en la calle sin nada. ¿Qué fue lo peor de todo eso? ¿Lo peor? De todo esto que acabas de contar. Ah, el proceso, cuando vas ahí, que estás intentando aguantar y estás intentando no fallar, y es el intento. Una vez que lo pierdes todo, ya no hay sufrimiento. El sufrimiento es por no perder. Una vez perdido, no se queda uno. O sea, no, los problemas ahí ya se terminan. Cuando uno ya ha perdido todo, ya lo único que puede haber ya es tirar para adelante y tener ganancia. Tú al principio no optaste, creo, si no me corriges, tú al principio no optaste por tirar para adelante. O sea, no, yo hay un momento que me rindo. Yo hay un momento que lo pierdo todo y me dicen que al día siguiente ya tengo que abandonar mi casa y me quedan 6 euros en el bolsillo y no, ahí cojo, me rindo. Digo, pues mira, hago ahí un poco, y además en una decisión ya tomada con camino, vaya, que ya lo tenía muy claro, que no fue un calentón. Entonces yo me subo un tejado y nada, y me tiro. Y la última cosa que quería hacer tampoco me sale bien. Y ahí empieza, y hay un despertar. Porque, perdona, pero es que yo en todas mis, en casi de 4 frases que digo, 3, la palabra Dios está ahí, ¿no? Y entonces, escucha, estás en el lugar idóneo. Vale, perfecto. Ojalá, pues entonces, mira. Ojalá que todas las personas que vinieran. Vale. Ojalá que todas las personas que viniesen al Se Buscan Locos por la Cordura dijese lo que acaba de decir Ángel, que la palabra Dios está en su boca constantemente. O sea, genial. Pues mira, fantástico. Porque yo siempre digo, y perdona que te corte, que es muy difícil no creer en Dios. Pero por supuesto, bajo el respeto de a todas las personas, ¿no? Los que crean y los que no crean. Yo lo resumo de una manera, ¿no? Sí. Yo pensaba que lo había hecho bien hasta ese momento, ¿no? Que era un buen cristiano y tal, porque bueno, yo vengo de una familia cristiana, bendecía la mesa, iba los domingos a misa, de vez en cuando pasaba a hacer la visita y estar ahí 5 minutillos ahí en la iglesia, trataba muy bien a los míos, a la gente con respeto, y pensaba que, pues eso, que ser un buen cristiano era eso, y eso era ser. Y eso era ser un buen cristiano, ya está. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento que yo creo que llega Dios y me dice, este no se ha enterado de nada. A este se lo voy a... Yo creo, claro, porque yo creo que todo pasa por y para algo, ¿no? Entonces, este no se ha enterado de nada. Entonces, pues coge, me lo quita todo y me deja pues como... Pues, así, sin hogar, sin posesiones, sin amigos, sin familiares, me deja seco. Y para ver por dónde yo tiro, ¿no? A ver si este de verdad me sigue o no me sigue. O sea, que te estaba probando. Claro, me dice, a ver si me sigue o no me sigue. Ya. Y por supuesto que le sigo, claro. Le digo, oye, que aquí estoy, que yo ahora mismo no lo entiendo. Algo tendré que aprender y seguro que tiene un propósito diferente para mí.
me abandono en tus manos y sin resignarme a la situación que tengo ahora mismo. Y de ahí, pues ya para adelante. Y ahora, pues ya. Bueno, te voy a comentar algo. Comenta. Después de lo que me acabas de comentar tú. Me han dicho que eres cristiano, lo cual me parece genial. Cristiano significa ser seguidor de Cristo. Sí. Entre otras cosas de las enseñanzas de Cristo. Uh-huh. Y una de las enseñanzas de Cristo es, en una ocasión a Jesús le llamaron bueno, él se dio la vuelta y dijo, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es de Dios? Entonces yo te pregunto ahora, tú acabas de decir que Dios te quitó, has dicho el hogar, te quitó, pues creo que también llegaste al divorcio. Sí. Entonces, ¿tú adorarías a un Dios que actúa así con las personas? Porque, a ver, bajo tu punto, según lo que estás diciendo, suena como que fue Dios el culpable. No, aquí no hay ningún culpable. Por eso yo te he dicho que Dios... La fe es otra cosa. O sea, no hay acto sin consecuencia, por supuesto que me equivocaría en muchas decisiones que mi libre albedrío... ¿Quién fue el culpable? A ver, de mi libre albedrío, que a lo mejor pues un exceso de ambición o unas malas decisiones en su momento o tal, está claro que, a ver, que actos sin consecuencia no hay, por supuesto, pero que a la hora de darme esa segunda oportunidad, porque igual que fuera de las cámaras hemos tenido una pequeña conversación y hemos dicho que todos los días resucitamos, pues yo ese día resucité, porque yo me tiro un tejado, lo tengo bien calculado y soy un hombre que me gusta ser además meticuloso con las cosas que hago e intentarlo hacerlo bien o muy bien. Pero chapuzas no soy, porque intento hacer las cosas como las haría Jesús. Si yo no veo en la carpintería a Jesús haciendo esto más o menos, no. Entonces yo intento hacer las cosas bien o muy bien, pero ahí se produce un milagro. Pero milagros hay todos los días un montón, lo que pasa es que hay que estar atentos para verlo. Y entonces ahí se produce un milagro y a mí me deja con vida. Y entonces ahí es donde voy, que me deja vivo, no que me lo quita todo, sino que me deja vivo. Y dice, pues espérate que este no es el momento y voy a ver si este me vale para lo que yo tengo pensado para él. Eso es lo que pienso yo, pero a ver, que yo no tengo la verdad absoluta de nada, es mi fe que la entiendo de esa manera. ¿Tú crees en las verdades absolutas o no? Acabas de mencionar que tú no tienes la verdad absoluta. Yo no la tengo. Tú no tienes la verdad absoluta. No la tengo. Yo siempre hablo de lo que me funciona a mí y el que lo quiera probar, que lo pruebe. Pero que no quiero convencer a nadie. ¿Crees que Jesús la tenía? ¿La verdad absoluta? Sí. ¿Sobre qué? ¿Sobre todo? Sí, la verdad absoluta. Pues se supone que sí, ¿no? Pues sí, se supone que sí. Y una de esas verdades absolutas que él dijo que existía era que la palabra de Dios es la verdad, dijo él. En una ocasión, él orando a su padre dijo... ¿Sí? Santifícalos mediante la verdad, tu palabra, la Biblia, es la verdad. Y en la Biblia enseña todo lo contrario. O sea, la Biblia enseña que Dios con cosas malas nunca prueba a nadie. También enseña que hay mucho sufrimiento en el mundo, entre ellos, pues el sufrimiento que tú has pasado, que ha sido mucho, ¿no? Y el que está pasando mucha gente, por desgracia, en el mundo. Pero Él no es el causante. Él permite. Claro que permite, permite porque es el Todopoderoso. Si es el Todopoderoso, pues puede solucionarlo. ¿Pero significa eso que no lo vaya a solucionar? No, significa que de momento lo está permitiendo. Pero ¿qué es malo y qué es bueno? Porque yo tengo la sensación... Qué buena pregunta. Porque yo tengo la sensación que esto que parece una tragedia, lo que me ha pasado a mí, no es ninguna tragedia. A mí, yo pienso que me ha pagado un máster viviendo 8 meses en la calle, viendo los problemas que tienen las personas sin hogar, padeciendo lo que padecen las personas sin hogar y todo eso, ese proceso que hay que pasar, empezar desde abajo. Entonces, yo he vivido eso y entonces ahora mi propósito de vida... pues vengo con la experiencia de que lo he mamado. Mira, tú acabas de decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro. Yo te voy a contestar como mis amigos, que los quiero mucho. Mis amigos los gallegos, que yo a los gallegos los quiero mucho. Con otra pregunta, ¿no? ¿Quién es el que puede decidir, o el que está capacitado, mejor dicho, para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo? Claro. ¿Es el ser humano? No, para nada. Porque llevamos intentar decir que lo bueno y que lo malo durante miles de años y cada vez lo hacemos peor. Pero a mí me gusta que haya ese esa libertad de elección. Claro, efectivamente. Y aparte esas cosas que muchas veces no entendemos, y a mí me gusta que sea así. Y que, por ejemplo, me dice, no, gente que no cree ni en la luz eléctrica, yo hablo con todo el mundo. Ajá. Y tengo amigos que no creen ni en la luz eléctrica. Y cuando me dice, no, pero es que yo lo de Dios es que es imposible creérmelo y tal, porque es que tal, que cual, digo, a ver, que yo no te intento convencer. No, está en su derecho. Y yo les digo muchas veces, digo, pero
es que tú fíjate, si permite esto... Y digo, ya, pero es que yo no tengo respuestas a todo. Que aunque me hizo a imagen semejante a tú, yo no te puedo contestar. Pero sí te puedo contestar una cosa. Que yo siento a Dios. Tú, por ejemplo, me dices que no crees en Dios porque no lo has visto, porque no sé qué, todo lo que quieres. Pero tú, tu abuela te quería. Me dice, por supuesto. ¿Tú has visto el amor de tu abuela? Te quiero decir que si le hacen una autopsia, buscan el amor, no, está ahí. O sea, ¿y Dios qué es? Amor, ¿no? Efectivamente. Entonces... Eso es Dios. O sea, que lo quieres llamar ama, llámalo amor. Que no pasa nada. Si hay otros sitios que le llaman de varias formas, ¿sabes? Bueno, pero si yo te llamo a ti Ramón, me diría, yo no me llamo Ramón. Me llamo Ángel, ¿verdad? Sí. Pues a Dios tampoco le gustaría, creo yo, que se le llame de cualquier forma, sino por su nombre. Que aparece, por cierto, más de 7,000 y pico veces en la Biblia. Sí. Lo que pasa es que se han dedicado en muchas ocasiones a ocultarnos el nombre. ¿Por qué y para qué? Pues muy sencillo. Si yo no conozco tu nombre, no me puedo hacer amigo tuyo. El primer paso para conocer a una persona es conocer su nombre. Bueno... Y de eso sabes bastante. ¿Eh? Y de eso sabes bastante. De nombre sí, de nombre el libro sí, porque nombres. Sí, tenemos efectivamente, nos parecemos en ese aspecto y en otros muchos, creo yo, ¿no? Yo también tuve que hacer un libro para salir adelante y fue una experiencia muy bonita, efectivamente. Como es el caso de tu libro, ¿no? Sí. Tu libro, ¿cómo te decides por hacer ese libro? Préstamelo un momentito, sí, que lo voy a poner aquí frente a la cámara para que lo puedan enfocar. Aquí está, ¿eh? El libro... Salir de la calle. Salir de la calle, que ya llevas unos cuantos vendidos, ¿no? Sí, se está vendiendo muy bien. Y además es una cosa que se vende del boca a boca. Además no se puede comprar ni en librerías. O sea, me lo compran por WhatsApp o en cualquier esquina que me encuentren. Y por WhatsApp tengo un Instagram que se llama Salir de la Calle. Y, pero y ahí me hacen el pedido, lo envío sin gastos. Y perfecto. Vamos a ponerlo bien, para que nuestros compañeros lo pongan aquí. El faldón es Salir de la Calle. Salir. Y ahí me envían un mensaje, yo lo envío. Y yo, como me fío de todo el mundo, yo lo envío sin gastos de envío. Y cuando lo reciben, pues ya encontramos la manera de que me lo paguen. Y te lo prometo, no me ha fallado nadie. Qué bueno, y he enviado... a Sudamérica, he enviado a Estados Unidos, y han cumplido todos. Porque también es verdad que había que ser un poco sinvergüenza para comprar un libro que se llama Salir de la Calle y no pagarlo. Oye, entonces hay gente buena, ¿no? Mira lo que estás contando, por ejemplo, de que no te ha fallado nadie. Vale. O sea, te pregunto eso, ¿no? Hay gente buena. Tú en ese tiempo que has estado en la calle, 8 meses, que sí, se dice pronto, sí, te has encontrado con multitud de anécdotas, ¿no? Sí, pero que yo pienso que el ser humano es bueno por naturaleza. Porque, bueno, hay unos cuantos que están un poco despistados, pero yo pienso, y a lo mejor soy un iluso o lo que sea, pero es que yo pienso que todo el mundo es bueno. Porque, bueno, hay momentos que gente se despista un poco. Nada más. Y que los despistan también. Hombre, claro. Y que los despistan. Y actúan por repetición. Entonces, claro, si lo han visto... No, es que lo hace todo el mundo. Es que a mí me hace gracia cuando dice uno, es que esto lo hace todo el mundo. Ya, pero porque lo haga todo el mundo no significa que esté bien. ¿Sabes? Efectivamente. Claro, yo voy a cruzar, y basta para que diga eso, para que un día me salte un semáforo en rojo andando y diga, mira, el que decía en la tele que no se saltaba un semáforo en rojo. A ver, alguno me habré saltado en rojo, pero yo, como norma general, como en el carnet de conducir, yo, hasta aunque no pasen coches, hasta que no se pone en verde, no paso. O sea, que eres una persona sumisa. No. ¿No? No, no. Es una persona cívica. Sí, porque si te paras frente a un semáforo, estás siendo... yo no sé por qué a la gente no le gusta esa palabra. La sumisión y el civismo. Sí. ¿Por qué no le gusta a la gente esa palabra, con lo buena que es? Bueno, y con la cantidad de sufrimientos que nos podía haber evitado. Pues ahora mismo no... Es no como cuando hablábamos antes fuera yo, de... Pero yo creo que hay que tener cuidado, porque las palabras muchas veces... Tú fíjate, yo les doy una importancia a las palabras tremendas. Yo he quitado de mi diccionario aquí en la cabeza, me he quitado como 50 palabras o 50 frases, te digo, por ejemplo. Una de ellas, captar. Por ejemplo, que decías antes. Otra, cuando alguien dice... ¿Ha merecido la pena venir hasta aquí para el restaurante, por ejemplo? Para llegar a este restaurante. Mira que hemos sufrido, pero ha merecido la pena porque hemos comido muy bien. No, no. Ha merecido la alegría ir hasta el restaurante, porque la vida al final es eso. Merece la alegría vivir todos los momentos de la carrera, del trabajo. ¿Ha merecido la pena por un sueldo? No, la pena no merece nada.
todo merece la alegría de hacerlo. Si no vas a hacer algo con alegría, no, dedícate a otra cosa. Nos vamos a un corte publicitario. Ven. Porque como siempre decimos aquí, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Corte publicitario y seguimos aquí en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.service.es. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Locos, 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 o cuerdos, cuerdos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues seguimos y os voy a comentar algo. Me lo estoy pasando de súper lujo, de verdad, ¿eh? Lo digo porque yo, ya sabéis, los que me seguís, sabéis que yo odio la mentira, mucho, la odio muchísimo. De hecho, es que todo el sufrimiento humano comenzó con una primera mentira. Atención a lo que he dicho, todo el sufrimiento humano comenzó con una primera mentira, por eso la odio tanto. Estoy disfrutando mucho, como digo, con Ángel Custodio. Oye, Ángel, vamos a centrarnos un poco en algo que he notado que a ti te gusta mucho y es ayudar a los demás. Se nota, eso se nota, ¿no? Como decía un escritor, ojalá tuviese el don de verme como los demás me ven a mí. Entonces yo, antes de tenerte aquí en la entrevista, pues lógicamente te he visto en otras entrevistas, me he informado sobre ti y demás, ¿no? Y se nota que te gusta ayudar a la gente y eso nos hace felices, ¿verdad? El ayudar a los demás. Tú siempre abogas no por ti, sino por la gente que está en la calle. ¿Cómo se les puede ayudar a la gente que está en la calle? Claro, eso es lo que intento transmitir, ese es el mensaje que intento transmitir, ¿no? De que muchas veces pasamos delante de una persona sin hogar y dice, ¿y yo cómo le ayudo a este? Y ya empezamos con juicio, diciendo, es que si le doy dinero se lo va a gastar en cerveza, si le doy no sé qué, es que no sé cuánto, es que tú fíjate qué zapatillas lleva, que son mejores que las mías, que no sé qué. Y al final sí que pasa de largo el que se lo plantea, que hay gente que ni se lo plantea, que ni ve, que hay gente que va así. Y entonces, yo digo, si pasas por delante de ver el sufrimiento ajeno, que al final, como digo, somos todos una unidad, ¿no? Que tú no puedes, yo creo que te afecta, ¿no? Ves sufrir a alguien y te afecta. Entonces, si quieres ayudar, pues yo diría preguntar, ¿no? Entonces, preguntar. De, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Primero te presentas, lo que dices tú, del nombre, que es muy importante. Hola, muy buenas, me llamo Ángel Custodio. Encantado de saludarte. ¿Cómo te llamas?
dice, pues yo me llamo Manuel. Oye, ¿en qué te puedo ayudar? A lo mejor, como tú decías antes, fuera de cámara, lo único que esa persona necesita es que le escuchen, que me gustó mucho eso que dijiste. Totalmente, porque ese señor a lo mejor de comer, yo siempre cuento la misma anécdota, yo estaba entre un burger y un bingo y engordé 15 kilos, porque cada media hora me traían una hamburguesa, las tres primeras bien, pero la cuarta ya, menú completo, la quinta, y por respeto a la persona que te la trae calentita y con ilusión, dices, pues me la tengo que comer delante de él, y hay un momento que no puedes más, digo, aquí no voy a morir de frío, pero sí de colesterol, entonces... Estaba hecho, y nos centramos siempre pues en el hambre, el frío, pero digo, ahora mismo, o sea, está el verano, julio, agosto, la persona sin hogar también están ahí, ¿eh? O sea, y lo pasan muy mal. Hay más muertes en verano de personas sin hogar que en invierno. Te sorprendería, pero dos a la semana en España. ¿Y por qué es? Porque hace altas temperaturas, el día es eterno y las personas que lo han perdido todo, que no tienen esperanza, que están sufriendo... Hay gente que se muere de pena, aunque hay gente que me dice, no, eso nadie se muere de pena. Digo, sí, hay gente que se muere de pena, es una causa de muerte. Y el día se hace eterno y esas personas necesitan también que se las ayude. Navidad es todo el año, te quiero decir, que se las ayude todo el año. Y hay cosas tan simples como la botella de gaseosa que tienes en casa, que ya está vacía, la rellenas de agua, la pones en la nevera y cuando esté fresquita, al que tienes abajo de casa se la bajas, que el agua se la va a tomar... cualquier persona se toma agua y le viene bien. Lógicamente estamos a favor, lógicamente, por supuesto, ¿no? De las ayudas, el que necesita pues, que se le ayude en lo material, lógicamente, una persona tiene que comer, una persona tiene que beber y tal. Pero el otro día le decía yo a Javier, y en estos tres minutos que más o menos que nos quedan de entrevista, el otro día yo le comentaba aquí a Javier, que las personas necesitan también ayuda espiritual, que es muy importante y que no... Y todas estas personas que están en la calle también la necesitan, por supuesto, todos necesitamos ese tipo de ayuda, ¿no? Pero, ¿de qué forma se te ocurre que a esa gente se le podría ayudar, no solo en la parte material, sino en la espiritual? Que es algo tan necesario. Claro, pues tratándole de igual a igual. Que eso es lo que falta, que nos tratemos todos de igual a igual. Que somos iguales, que da igual que yo hablo desde con un político ahora hasta con una persona que es esquizofrénico y alcohólico, te quiero decir, que nos tratemos de igual a igual. El día que nos tratemos de igual a igual, pues será todo mucho más sencillo. Ese es el mensaje, ¿no? De tratar a todo el mundo como te gustaría que te trataran, independientemente que tenga, no tenga o... Mensaje que se dio hace unos 2000 años ya. Hablando de Jesucristo, ¿no? Haz a los demás lo que tú quieres que te hagan a ti. No esperes a que te hagan, no. Como lo han tergiversado, ¿no? Bueno, otros dicen, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pues no, es al revés. Haz tú a los demás lo que quieres que te hagan a ti. ¿Y a ti qué te gusta hacer a los demás, por ejemplo? Yo ahora mismo estoy... mira, he hecho una carta que es como una guía Michelin, que quiere decir que a todo el mundo que se me acerca, ¿sí? Unos por curiosidad, otros por comprarme el libro, otros simplemente por charlar y así preguntando y tal, pues yo aprovecho ese momento para enseñarle pues, lo que he hecho, porque yo lo que notaba que tenía mucha... Estaba muy despistado yo en la calle, ¿no? Y me había frustrado con bastantes servicios sociales y con la burocracia que eso llevaba y demás. Y entonces, bueno, ya cuando he remontado un poquito, he ido de asociación en asociación, echando un vistazo, viendo las que lo hacen bien y las que necesitan mejorar. Entonces, a los que la hacen bien, yo un 10% de lo que voy ganando con el libro lo entrego todas las semanas, por supuesto. Yo diezmo y yo invito a todo el mundo que diezme, que es una cosa... Pues, directamente lo pones ahí y ya está. Y entonces, pero me gusta que hagan las cosas bien, bien. O muy bien para lo que es para ahorrar frustración y desesperación del que viene a por ayuda, ¿no? Entonces, yo he cogido cuatro o cinco asociaciones que funcionan espectacular y yo colaboro de ellos porque yo por la mañana me dedico a vender el libro y por las tardes, pues el lunes, colaboro con Bocatas, damos de comer a 300 personas en la Plaza de Ópera, los martes en Avenida América una asistencia un poco más personalizada sobre, y luego hacemos una oración y demás, un mensaje de esperanza y miramos un poquito tal, los miércoles con otro y así. Y fíjate, esta es muy buena y lo quería decir de verdad porque me quedé alucinado. Un minuto, cuéntanos. Un minuto, pues sí. Mira, me quedo con esto porque esto es muy importante que lo sepa mucha gente y que para que lo puedan decir.
Todos los días, la Orden de Malta, estuve colaborando con ellos el jueves y me pareció algo espectacular. Esto está en el Metro Ventilla de Madrid y dan de comer a todo el que se acerca sin preguntas, sin filtros. O sea, directamente al necesitado pasa para adentro y más que sea muchos restaurantes tienen el menú que tienen ahí, pueden repetir, no se les pregunta nada, se les da cariño, se les atiende y como en un restaurante. O sea que fantástico, la Orden de Malta me pareció algo fantástico. Bueno, pues yo en 30 segundos voy a dar esperanza a todas las personas que están en la calle. La esperanza es, nosotros antes hablábamos del tema de Jesucristo y tal, y él dedicó su vida a enseñar algo que todos hemos escuchado, las buenas noticias del reino. La buena noticia del reino que pedimos en el famoso Padre Nuestro cuando decimos venga a tu reino. Pues acto seguido sigue diciendo la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. La voluntad de Dios para la tierra no es esto que estamos viviendo, tanto sufrimiento, tanto dolor, que la gente esté en la calle, que otros estén de superlujo. No es para nada eso, sino todo lo contrario, ¿no? En definitiva, las buenas noticias del reino, que me tengo que ir a publicidad. Y ¿sabes qué? Esta es una de esas entrevistas para tirarnos 7 horas, masiva. Masiva. Otro día repetimos. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Y bueno, antes de irme a publicidad, repetimos otra vez lo del Instagram. El Instagram. Salir de la calle. Salir de la calle. Me envían un mensaje y lo envío. Salir de la calle para conseguir el libro Salir de la calle. Ahora sí, corte publicitario y seguimos con España Calidad. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.service.es. Locos, 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 acuerdos, acuerdos, acuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues esto es lo bonito de, iba a decir trabajo, bueno, sí es cierto que,
que estar aquí conlleva un trabajo, lógicamente, pero con el que se disfruta muchísimo. Yo disfruto muchísimo cuando tengo aquí invitados como el que acabo de tener, que ha sido... Lo he disfrutado mucho y encima, fijaros, ya tengo mi libro. Ya tengo el libro que me ha dedicado incluso, que me ha regalado y que me ha dedicado Ángel Custodio, y que os animo a que pues, consigáis el vuestro. Salir de la calle porque merece la pena. Ya he ojeado algunas cosas y merece la pena. Bueno, como merece la pena tener en España Calidad a nuestra amiga Silvia Igualador, del Centro de Rehabilitación Neurológico Más Vita. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho fenomenal. Lo he dicho bien, gracias. ¿No? Muy bien, no, gracias a ti. Gracias a ti también por estar aquí con nosotros para compartir y para hablar de un tema que es un tema peliagudo. Es un tema peliagudo y, por desgracia, más usual de lo que parece, que es el Alzheimer. Efectivamente, el Alzheimer es una demencia, es la demencia más común. Hay otras, pero es la demencia más común y desgraciadamente, pues genera mucha limitación al paciente que la sufre y a la familia, ¿no? Al entorno. Entonces, ajá, es para tomárselo en serio, desde luego. Bueno, ya nos has dicho lo que se sabe, ¿no? O lo que algunos saben, porque a veces se confunde el Alzheimer, y tú lo has dicho muy bien, es una demencia. Es una demencia. Es una demencia, ¿no? Eso es. Bien. Puede haber alteraciones, ¿no? En las funciones cerebrales, como pues, memoria, atención, lenguaje, sin llegar a ser una demencia, ¿no? Lo vemos con el deterioro cognitivo propio por el envejecimiento, pero en este caso la enfermedad de Alzheimer ya es cuando afecta significativamente en el día a día del paciente y se hacen unas pruebas determinadas y se ve que es Alzheimer. Es un tipo de demencia. Sí. Vale, ¿cuáles son las principales causas, Silvia, del Alzheimer? Pues, la verdad es que no se sabe, eso todavía está ahí en estudio, pero no se sabe cuál es la etiología, cuál es el origen, ¿no? Hay un 1%, hay un porcentaje muy pequeño que es hereditario, pero principalmente no es una enfermedad hereditaria, solo un 1% en los diagnósticos con Alzheimer es enfermedad de Alzheimer familiar. El resto no se sabe las causas, ahí se está investigando, ¿no? Se piensa que tiene relación con unas proteínas amiloides que hacen que haya una degeneración de esas neuronas y de las conexiones que hay entre esas neuronas y que se alteran por ello pues, la función cerebral, pero no se sabe cuál es el origen, por eso hay que seguir investigando en ese sentido para poder así pues, tratarlo mejor. Bueno, ¿y qué factores de riesgo existen para el tema de...? Porque me imagino que a lo mejor hay algún factor de riesgo específico, ¿no? Para desarrollar el Alzheimer. Bueno, está relacionado propiamente también con la edad, ¿no? Con la parte de ese envejecimiento. El Alzheimer se desarrolla habitualmente, quitando cuando es de ese origen familiar que hablábamos, que es, uh-huh, repito, que es una incidencia muy bajita. Se da sobre todo a partir de los 65 años, es lo más habitual que empiece a debutar, ¿no? A partir de esa edad. Pero entonces digamos que ese es uno de los factores de riesgo, pero claro, también tenemos que vivir todo lo que podamos, y no significa tampoco que la gente que viva más la vaya a desarrollar. Y por lo demás, como no se sabe el origen, todo lo demás siempre se aboga por estilos de vida saludable para contrarrestarlo. Pues una alimentación nutritiva, ejercicio, ¿no? Mantenerse activo, controlar el estrés, pero digamos que no son factores que realmente se hayan podido correlacionar con la enfermedad de Alzheimer. Comentabas hace un momento comentábamos eso, ¿no? Que es muy usual o demasiado usual el Alzheimer. ¿Cuánto de usual? ¿Qué datos hay sobre eso? Ahí a nivel de estadísticas son muy altos también porque ahora la esperanza de vida, y en España no es un país también con una esperanza de vida muy alta, se da más en mujeres precisamente también por eso, porque la esperanza de vida en mujeres es mayor, pero sí hay muchos casos, no sé exactamente el número porque, ajá, por desgracia esto se actualiza cada vez muy rápido, pero sí es una incidencia muy, muy alta y que genera mucha dependencia, que ligado ya no solo al diagnóstico es también qué consecuencias tienen esos diagnósticos en los pacientes. Y ahí, a nivel de los grados de dependencia hoy en día, es una de las causas mayoritarias de solicitar esas ayudas por dependencia, pues la incapacidad que genera la enfermedad de Alzheimer. Ya. ¿Y cuáles son los primeros síntomas del Alzheimer? Porque te cuento... Te cuento que, por ejemplo, me imagino que os habrá ocurrido a más de uno, cuando el tema del COVID... Yo me asusté bastante en el sentido de que, bueno, pues estaba en el salón
iba a la cocina a llevar un tenedor y decía, ¿y qué hago yo aquí en la cocina? Y me pasaba mucho eso, ¿no? Y me llegué a asustar. Entonces, ¿cuáles son? Que a lo mejor salta la alarma más como despistes, ¿no? Sí. Pero que si empiezan a ser muy frecuentes ya nos empezamos a preocupar. Normalmente lo más habitual es que la enfermedad de Alzheimer debute con esos despistes, con esas pérdidas de memoria, sobre todo de eventos recientes. O sea que me estás asustando. Pero puede deberse a muchos otros factores. Sí, de hecho, o sea, para que se diagnostique Alzheimer se hace una serie de pruebas, ¿no? Lo recomendable es que cuando se empiezan a notar esas cosas, esas alteraciones, pequeños despistes, palabras que no nos salen, pierdo el hilo en conversaciones, hay cosas que no solo está ligado a la memoria, aunque se piensa eso, que el Alzheimer, ¿no?, lo primero que nos viene a la cabeza es la afectación de la memoria, hay otras alteraciones que si no ahora comentamos un poco para que la gente también lo sepa, pero lo normal es que cuando se empiezan a detectar esas cosas, pues se acuda al neurólogo, el neurólogo va a empezar a hacer una serie de batería para poder ver si nos encontramos frente a alteraciones cognitivas o en esas funciones cerebrales por Alzheimer o por otros factores, ¿no? Por ejemplo, como hablábamos antes, dentro de las demencias también hay muchas que son demencias vasculares, ¿no? Que pues si hay alguna alteración en la circulación, pues se produce también una degeneración de las neuronas que no reciben ese torrente sanguíneo. Entonces, bueno, no todo tiene por qué ser por el Alzheimer y lo importante siempre es acudir a un especialista para hacer la batería y poner bien el diagnóstico y el tratamiento. Los que sufren también mucho son los familiares de estas personas, ¿no? De las personas que padecen Alzheimer. Sí. ¿Qué consejos se les puede dar a ellos? Este es un gran debate, ¿no? La persona diagnosticada de Alzheimer efectivamente no solo es el paciente al que hay que trabajar mucho con la familia, ese síndrome del cuidador, ¿no? Los familiares o los cuidadores suelen tener también unas características propias que suelen manifestarse muchas veces con un aislamiento, con dejar de hacer las aficiones que solían hacer, ¿no? Mayor irritabilidad, alteraciones incluso en el sueño, estar inquietos y también pues bueno, sufren mucho por ver a su familiar así, pero sufren mucho también por el cuidado que conlleva el estar con ellos. Entonces, ahí una de las recomendaciones es que tienen que guardarse un tiempo, un espacio también para su autocuidado, mantener una vida activa, mantener una buena alimentación, seguir manteniendo sus relaciones con sus amistades, buscar bien o con los amigos o con profesionales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el centro también hacemos eso con las familias, que puedan hablar con un psicólogo para que puedan gestionar sin sentirse juzgados o sin sentirse presionados por la situación, pues que puedan hablar con una persona que les pueda guiar, acompañar con todo lo que están viviendo también en casa y viendo cómo su familiar también va deteriorándose. Es que lo más sensato, lógicamente, si tenemos un problema de estos o algún familiar nuestro tiene un problema de esta magnitud, lo más sensato es ponerse en manos de verdaderos profesionales, de gente como es el caso de vuestro centro. Que hazme un favor, vamos a dar la página web porque sí, es nuestra página web es www.masvita.es. Nosotros estamos enfrente del Retiro, muy, muy bien ubicados, y ahí, tanto en la web sino como por la clínica, se pueden pasar a pedir información y les orientamos en todo lo que esté en nuestra mano. La repetimos otra vez, www.masvita.es. Correcto. Este, ¿no? Muy bien, pues ahí podéis buscar más información para, bueno, si por desgracia tenéis algún problema de estos, poneros en manos de profesionales, como es el caso de Silvia Igualador. Silvia, cuéntanos más cosas, porque ¿cuál es? Yo llego, por ejemplo, ahora mismo a vuestro centro, ¿no? ¿Y cuáles son las primeras pruebas que se hacen? ¿Cómo empieza este asunto? Mira, normalmente los pacientes, en este caso con Alzheimer en concreto, que vienen a vernos al centro, ya tienen el diagnóstico propiamente, ¿no? O sea, ya han empezado a notar, como comentábamos antes, esas dificultades en sus tareas cotidianas. Pues voy a la cocina y no me acuerdo a qué venía, empiezo a tener alguna dificultad cuando voy a hacer la compra, me doy cuenta de que empiezo a tener problemas, pues a lo mejor al manejar temas económicos, temas del banco. Entonces, normalmente, como eso ya les ha saltado la alarma, o bien al paciente o bien a la familia, que muchas veces son los primeros que detectan estas cosas, suelen llegar al centro ya con un diagnóstico. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es, desde la parte de neuropsicología, se hace una batería de test neuropsicológicos, que muchas veces es el neurólogo el que propiamente nos los manda al centro para que les hagamos esta evaluación neuropsicológica, que consiste en ver bien qué déficit
son los que presenta el paciente. Si es en la memoria, si propiamente es en la memoria, si donde más falla es en cómo recibe la información o en cómo la almacena o en cómo luego tiene que recuperarla. O sea, ver bien dónde todo nuestro ordenador, nuestro cerebro, está fallando más. Si es en memoria, si es en el lenguaje, si es en mantener la atención o la concentración. Luego, ligado a esto, muchas veces hay cambios de comportamiento, ¿no?, que también van muy ligados a este deterioro neuronal, que también vemos en esa evaluación. Pues si ya hay más irritabilidad, si ya tenemos depresión o parte de ansiedad, entonces todo eso lo valoramos bien. Pueden ser indicios también, ¿no? Sí, pero normalmente suele ser algo que aparece un poquito después. Primero se ven más evidentes fallos, como hablábamos, en esa atención, en esa concentración, en esa comunicación, pierden la fluidez a la hora de hablar, tienden también a aislarse porque les cuesta más mantener la conversación si hay mucha gente. Entonces, en esas cosas, nosotros hacemos primero la valoración, vemos bien qué puntos son los que está fallando el paciente y a partir de ahí ya hacemos una propuesta de tratamiento específico para cómo falla donde falla ese paciente. Una pregunta te quiero hacer, la siguiente. Por ejemplo, a mí en mi caso, ¿no?, lo que te contaba antes en la época del COVID. Bueno, pues llegaba, me ocurría esto y además me resultaba muy difícil, cuando a mí siempre me resultó bastante fácil esto de hilvanar las ideas, de hablar, de expresarme y demás, ¿no? Pero en esa época me costaba mucho, o sea, y luego lo volví a recuperar. Muy bien. Eso, cuando ocurre eso, ¿eso qué significa? ¿O qué puede significar, mejor dicho? Bueno, lo vas a decir, pues mira, esto es así, no, no. Sí. ¿Te refieres cuando lo has podido recuperar? Sí, cuando yo tuve momentos en aquel entonces, que imagino, vuelvo a repetir, que os habrá pasado más de uno, en el que decía, bueno, ¿y qué hago aquí? Y no era capaz de hilvanar ideas, y no era capaz de expresarme como yo me expresaba, y no recordaba el nombre y tal, y luego ya con el tiempo se me pasó. La pregunta es, cuando hay estos altibajos, ¿qué puede significar eso? Bueno, siempre hay que hacer un buen estudio ahí para verlo, porque puede significar muchas cosas, ¿no? Desde que pueda ser algo, consecuencia en este caso del virus, del COVID, ajá, que muchas veces con tiempos, si no ha habido un daño propiamente neurológico, se puede llegar a restablecer, pero hay que ver si es un problema también, pues eso, de circulación sanguínea, de picos de estrés, de que no estemos descansando bien, de que, o sea, puede haber muchos factores que entonces hay que analizarlos porque es la manera de poder solventar el problema, ¿no? Pero en general nosotros tenemos una característica que es la plasticidad cerebral. O sea, nuestras neuronas, nuestro cerebro es capaz, es plástico. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cerebro es capaz de generar, con estímulos concretos, ¿no?, y específicos, de generar nuevas redes neuronales y dar respuesta, pues, a las funciones a las que se le requiere. ¿Qué pasa un poco? Que eso no es una característica que el cerebro tenga cuando estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa. En este caso el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa y se va degenerando esas neuronas. Entonces ahí ya carecemos de esa plasticidad. Pero en otros casos, si ese déficit se ha producido no porque haya habido un deterioro que vaya a ser continuo, sino que haya sido por algo fortuito, el cerebro tiene capacidad de con estímulo volver a suplir esa carencia. Pero en enfermedades neurodegenerativas, como son las demencias, desgraciadamente el cerebro no tiene esa capacidad. ¿Y cuáles son? Porque decías al principio de la entrevista, creo recordar. Te invitamos a que te vengas a hacer de una evaluación neuropsicológica. Pues sí, voy a tener que pasar porque es que cuando uno se pone a meditar un poquito en lo que es el regalo tan enorme de la memoria, es que destroza a una persona. Condiciona el día a día. Ya condiciona la esencia también de lo que una persona es, ¿no? Pues al final, pues eres lo que has vivido también, tu experiencia, tus creencias, todo. Y con la memoria pues se va gran parte de eso. Entonces es muy limitante y en el día a día pues también influye para actividades cotidianas, ¿no? En este caso, muchos pacientes con enfermedad de Alzheimer, como es progresivo ese deterioro neuronal, al final ya no solo es que se olviden de los familiares, que se olviden de su nombre, sino que llegan a haber casos ya con un Alzheimer avanzado de que se olvidan de cómo se tienen que vestir, ¿no? Esta es una camisa, ¿para qué sirve?, ¿cómo me la pongo? Entonces al final es muy incapacitante. Mira, yo recuerdo, yo tuve un caso de estos, que yo entraba y a mí no me conocía, mi familiar no me conocía, imagínate, y me crié con él.
Y sin embargo, yo le decía, ¿no te acuerdas de mí? No, no, ¿tú quién eres? Y me decía, no sé quién eres. Vale. Oye, ¿qué dice la Biblia en Mateo 24:14? E ipso facto me lo decía. Hablábamos antes de la buena noticia del reino, pues Mateo 24:14 me lo decía de carrerilla. Estas buenas noticias se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Me lo decía de carrerilla y no se acordaba de mí. ¿Eso por qué? Bueno, hay distintas zonas de almacenamiento en el cerebro y hay algunas cosas que luego están más, como más grabadas. Y todo también lo que hemos vivido de pequeños, o han sido los primeros también nociones, se quedan más grabados y normalmente en el Alzheimer se ven afectados más tarde. Primero se ve afectado más todo lo que es más reciente. Entonces ahí luego la experiencia y lo que le haya marcado a cada uno, pero hay distintas zonas del cerebro, distintos almacenamiento, y luego ahí hay una parte que puede tener que ver justo con lo que estás contando, que tiene que ver con el lenguaje, cosas que están automatizadas, y a lo mejor esto lo había repetido mucho, lo había leído mucho, le sale de carrerilla. Otra cosa es si le hubieses preguntado a lo mejor ya por el significado de eso, a lo mejor ahí ya hubiese perdido ese concepto, pero es curioso porque el cerebro es muy complejo, entonces ahí luego no cursa igual en cada persona. Es tan complejo que estamos, no quiero desanimar ni mucho menos, ¿no? Al contrario, pero creo que estamos en pañales. Sí, la verdad, ¿no? Que sí, hay que seguir investigando y hay que seguir, lo que pasa que bueno, las investigaciones llevan su tiempo, va todo también lento, pero si no, desde la parte clínica, pues seguir haciendo lo que funciona y seguir trabajando con el paciente y la familia. Hay que ponerse, vuelvo a repetir, en manos de buenos profesionales y en manos, yo lo digo por no de oído, lo digo porque Silvia la tengo ahora mismo aquí enfrente de mí. Y algo muy importante cuando yo quiero ponerme en manos de verdaderos profesionales es, me fijo mucho en la persona. Y se nota la empatía en el caso de Silvia en este aspecto. Tenemos un minuto. ¿Cuáles son entonces los últimos adelantos para dejar una buena, si se puede dejar una buena? Bueno, lo fundamental en pacientes con Alzheimer, que además que ya esté con diagnóstico, y si no está con diagnóstico, pero tienen sospechas porque ven cosas que no les encajan en el comportamiento de su familiar o en sí mismos, que acudan primero a un neurólogo, que se hagan todas las baterías de pruebas y que se vea si es, en este caso, Alzheimer o otro tipo de demencia o otra afectación cognitiva. ¿Qué se puede hacer ya si tenemos enfermedad de Alzheimer? Eso es. ¿Qué podemos hacer y qué se debe hacer? Que es una parte importante. Por un lado, seguir el tratamiento farmacológico. El tratamiento médico hoy en día no es para frenar completamente la patología, pero sí que lo que nos va a hacer es ralentizar esa degeneración neuronal. Entonces, el tratamiento farmacológico de base es muy importante, que lo tiene para tratar el neurólogo, y luego estimulación cognitiva. La estimulación cognitiva son ejercicios específicos que se hacen, habiendo hecho esa valoración, viendo dónde falla el paciente, hacer ejercicios específicos para ralentizar ese deterioro, mantener las funciones que sí están conservadas y generar estrategias para solventar o para suplir aquellas que están fallando, de manera que encaminemos a que tenga el paciente mejor calidad de vida y la mayor independencia posible durante el mayor tiempo posible. Y todo ello acompañado de la guía y pautas a la familia de cómo dirigirse también a este familiar que está sufriendo esta enfermedad. Que es súper importante, que sí. Es súper importante lo de la familia. Muy bien, pues como lo decía antes, como lo decía hace un ratito, me encanta mi trabajo. Bueno, yo es que por mí me quedaría aquí a vivir, porque claro, imagínate, hablar con personas como las que he tenido hoy en el programa, que ha sido un lujazo, Ángel Custodio, y en el caso de Silvia Igualador, pues lo mismo, ¿no? Ha sido un placer. Muchas gracias. Ya sabes dónde tenéis vuestro programa, y vosotros ya sabéis, si tenéis algún tipo de problemas de estos, una vez más damos la página web www.másvita.es. Eso es, másvita.es. Y nada, nos tenemos que despedir, y eso sí, si Dios nos lo permite, nos volveremos a encontrar aquí en otra ocasión, como siempre, en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si
Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles.